mes de diciembre y con él la oportunidad de dar sin esperar nada a cambio. Hoy te daremos a conocer ese pretexto ideal para que tú estés presente en lo que conoces como Corazón de X. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a conocer un caso muy especial, a don Santiago, una persona que a pesar de sus 68 años de edad, tiene muchas ganas de vivir y sobre todo muchas ganas de darle a su familia una Navidad diferente. Juntos conozcamos este conmovedor caso de don Santiago. Acompáñenme. Hijo de Santiago Tarsonún, yo tengo 68 años, ¿sí? Me nací en 1942, me cayó derrama parcial, se murió mi medio cuerpo, la medio cuerpo, la de izquierda se murió. No, ya no puedo trabajar, no puedo caminar bien, pero por la, así que pues, y me atrapé al carro ahí en la rotonda, abajo de la pasarela, me atrapé al carro. Solo así, una vez se murió, otra vez el pie este joven, ya no puede caminar, no puede hacer nada. Esto ni está por mi silla de ruedas, ya no puede ganarle que comer. Él era un gran tejedor, pero un día una enfermedad acabó con esa profesión. Un derrame que le hizo perder el funcionamiento normal de la mitad de su cuerpo. Aunque eso no hizo que dejara de encontrar la manera de llevar el sustento a su hogar y darle a su familia, si no mucho, al menos lo necesario para poder sobrevivir. Entonces, optó por salir adelante gracias a la ayuda de las personas que lo veían por la calle circular, hasta que un día un vehículo acabó con todas sus esperanzas al ser atropellado. Hoy en día ese accidente lo dejó totalmente inmóvil, y lo peor es que aunque él quisiera, no puede ser un sustento para su familia como lo fue por muchos años. Esta es la habitación de don Santiago, y es de acá hasta el lugar donde él toma el sol, donde tiene que movilizarse todos los días, en la única silla plástica que él posee. Y para eso, pues necesita de la ayuda de su esposa, de su hijo, hasta incluso de sus pequeñas nietas para poderlo movilizar. Don Santiago, como seguramente muchas personas o como muchos de nosotros, tiene también deseos en esta Navidad y quisiera poderle brindar a su familia una Navidad diferente. Escuchemos precisamente cuáles son los deseos de don Santiago en esta Nochebuena. Unos tamalitos, una tacita de chocolate, ¿sí? Un panito, sí, así es, ¿qué hacemos? El sentimiento que estamos vivos, aquí estamos muertos, ya no comemos, ya no hacemos nada. Sí, joven, así es. Únicamente, joven, unas ropitas, y hasta necesito para mi ropa, mi chumbo, mi ropita, pues, por favor. Sí, así es, joven, por favor. Por mí, el canal me hace favor, colabora conmigo, ya no puede trabajar, mira cómo está mi pie, ¿ves? Ese que va a invadir el pie, ya no puede hacer nada, este joven. Pueblo de Dios, por favor, amigo, por colabora usted conmigo, por mí es suyo. Disculpe, la vuelvo a decir con ustedes, pueblo de Dios. Dios los bendiga a ustedes, si me colabora usted conmigo. Hoy conocimos juntos la historia de don Santiago, uno de tantos casos que seguramente necesitan de tu ayuda y de tu colaboración para esta Navidad. Este próximo 17 de diciembre
todos tenemos una cita, pero más que una cita es la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia de muchas personas que por una u otra razón no pueden tener, literalmente como nosotros conocemos, una feliz Navidad. En tus manos está el poder colaborar, juguetes, granos básicos, ropa o lo que esté en tu corazón dar. Lo más importante es que tengas esa satisfacción de no solo recibir, sino también dar en esta Nochebuena. La invitación, 17 de diciembre, en lo que es Corazón de X. Con imágenes de Diego, yo soy Coca, continuamos con más de esta transmisión especial. Calor, te mira cómo están mis pies, si quiero animar mis pies, mi mano, ya no puede hacer nada, ya no puede trabajar, no puede hacer nada. Que haga el favor de calor conmigo esta Navidad, con el visir, el ruedo, con mi ropa, conmigo también, por favor, esta Navidad, joven. Señores, por favor, por mí, si ustedes. Sé parte del milagro. Corazón de X.